¿Qué es el pensamiento computacional? El pensamiento es un proceso complejo. De hecho, existen distintos tipos de pensamiento. Pero hay un tipo en particular que, aunque no te des cuenta, utilizás cada vez que tenés que resolver un problema. Seguramente lo escuchaste nombrar alguna vez. ¿Qué es el pensamiento computacional? El pensamiento computacional es un proceso que permite abordar un problema complejo, comprenderlo y desarrollar las soluciones más adecuadas. Existen cuatro etapas en este proceso. La descomposición. Se trata de desarticular el problema complejo en unidades más chicas que resulten más fáciles de resolver. Reconocimiento de patrones. Consiste en buscar similitudes o series que se repiten dentro o fuera de la situación problemática. Abstracción. Es simplificar un problema complejo, dejando de lado los detalles poco relevantes para centrar la atención en los datos importantes y definir un plan acotado. Algoritmos. Es la definición de los pasos ordenados necesarios para la resolución del problema. El pensamiento computacional también permite ampliar habilidades de comunicación, aprender a trabajar con otros para lograr un objetivo común, lidiar con problemas complejos y situaciones diversas, poner en juego la creatividad, desarrollar el pensamiento crítico y el razonamiento lógico. Pero, ¿cómo se puede aplicar el pensamiento computacional a un problema concreto? Lo primero es analizar el problema o desafío a resolver. Por ejemplo, ¿cómo viajar de un punto a otro en tu ciudad? Para evaluar las posibles soluciones, tenés que tener en cuenta las variables más significativas: la distancia, el tiempo, el tráfico, el transporte y hasta el clima. Una vez que tengas todos estos datos, es momento de tomar decisiones. ¿Es mejor ir en colectivo, caminando o bici? ¿En qué momento del día es mejor? ¿Por cuál ruta? Es importante tener en cuenta que nunca habrá una única solución y que si cambian las variables, tendrás que plantear de nuevo el algoritmo. El pensamiento computacional sirve para muchas cosas, desde planificar un viaje a organizar un evento.